Hello, how are you? I'm fine. Well, I'm happy to be with you again. I am very happy. Okay. Today, this class is for third grade, for fourth grade in primary. Para cuarto grado de primaria, ¿no? Estamos en cuarto grado de primaria. Good morning. Good morning. I'm glad to meet you again. Okay. We are in unit 6. Classwork number 5. Estamos en la unidad 6 en el trabajo número 5. Cut and paste the picture in your notebook. Corte y pegue las imágenes en su cuaderno. But you are going to pronounce this word. Va a pronunciar las palabras. ¿Ya? Antes que pintar y colorear, you have to pronounce, you have to know. ¿Ya? Aprender la pronunciación y también saber de qué se trata. Okay, produce onions. Repeat, produce onions. grow. Manufacture. Export. Build. Coffee. Gold. Sheep. Produce onions. Producir cebollas, ¿no es cierto? Producir cebollas. Grow. Crecer, ¿no? Grow. ¿Ya? Está en crecimiento la planta. Manufacture. Fabricar. ¿Ya? Manufacture. Fabricar. Export. Exportar. Build, construir, coffee, ya saben, café, gold, oro, ship, barco, ¿no? Okay, produce onions, grow, manufacture, export, build, coffee, gold, ship. Okay, in this part I have a white paper, and in your house you have your notebook. Unit 6, classwork number 6, unidad 6. Look at the table of information, answer the question. Mire la tabla de la información. Produce, manufacture, export. No produce, fabrica y exporta. Okay. For example, France produce cheese. Manufacture France too. No, in China, in France produce manufacture. Exportan. China. Yeah. Do they produce cheese in China? Do they produce cheese in China? No. Entonces vamos a poner acá, no. Wow, ¿dónde está mi lapicito? Vamos a rellenar con el lapicito. ¿Ya, chicos, bellos? Ok. Aquí entonces, no, they don't. Vamos a escribir un poquito más pequeño la letra allí. No, coma, they don't. Okay. Now, do they manufacture cars in France? Yes, cars in France. Entonces decimos, yes, un poquito más pequeño. Yes, comma, they do. Acuérdate que siempre vas a utilizar los mismos pronombres que te están preguntando para la respuesta, ya sea afirmativa o negativa. Do they export toys in China? Toys in China, bueno, puede ser juguetes en China. Yes. Do they export toys in China? Yes, they do. Yes, comma, they do. Siempre con el auxiliar,
ya el auxiliar que estamos trabajando con él. Do they manufacture clothes in France? Clothes in France? In China podría ser, ¿no? Vamos a poner en Francia, son famosos por hacer la ropa. ¿Sí o no? Ahí hay bueno, unos diseñadores famosísimos. Entonces vamos a poner yes, coma, they do. Ok. Now, write the questions. Answer them. Escriba las preguntas y respóndelos. Build ship Japan. Dice acá. What do they build in Japan? What do they do or do they build in Japan? ¿Qué construyen en Japón? Entonces aquí vamos a poner they build. Ellos construyen. ¿Ya? They build. They build, ¿qué construyen? Ships, barcos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la pregunta acá. ¿Ya? One moment. Vamos a ver. Grow apples, green betel. ¿Cómo podemos decir? Do they grow apples? Vamos a poner acá. Do they grow apples? Do they grow apples in Great Britain? Great Britain? And the question mark. Y la pregunta. Ya, here siempre se empieza con mayúscula, ya. Sorry. Wow. Okay. Do they grow apples in Great Britain? Y aquí vamos a contestar, yes, they do. Yes, coma, they do, con el verbo auxiliar. Ok, acá, export coffee France. Entonces vamos a hacer lo mismo que acá, do they, siempre el do they, ¿ya? Do they. Do they export, era, ¿no? Export coffee in France. And the question mark, y la pregunta. And the answer is, y la respuesta es no. Okay, una X es no. No, they don't. No. Comma, they don't. Esta es la negación, la negación en contracción, ¿no? Don't. Así es como decir they do not. ¿Ok? Bien, a ver, vamos a hacer ahora la práctica oral. What do they build in Japan? ¿Qué construyen en Japón? They build ships. Do they grow apples in Great Britain? Yes, they do. Do they export coffee in France? No, they don't. Okay. Unit 6, classwork number 7. Read about woods. Woods, ¿qué cosa es esto? Wood significa maderas. Lea acerca de las maderas. Read about wood. Okay. Repeat after me. Repita después de mí. People make furniture like tables, chairs, desks, and bookshelves from wood too. They grow in many parts of the world. Many people build their houses from wood. In some countries, they manufacture other goods from wood too. They export these goods
to different countries. Wood is very important to us. Don't just cut down trees. Plant new trees too. Dice que la gente hace fabricaciones como, mejor dicho, fabrica, ¿no? Hace fabricaciones como mesas, sillas, escritorios y repisas de la madera también. Bueno, acá podríamos, la gente también hace, dice, ¿no? También fabrica, ¿no? Hace fabricaciones como las mesas, sillas, escritorios y repisas. Bookshelf significa repisas. Acuérdense, eso van a venir en los exámenes. Trees grow in many parts of the world. Cuando dice los árboles crecen en muchas partes del mundo. Many people build their houses from wood. Mucha gente construye sus casas de madera. Okay. In some countries they manufacture other goods from wood too. También dicen muchos en algunos países ellos fabrican otros bienes de madera. Ellos exportan estos bienes a diferentes países. Wood is very important to us. La madera es muy importante para nosotros. Don't just cut down trees. No más cortar, no, nunca más, ¿no? Como decir, no más cortar las maderas. Planten nuevos árboles. Answer the question. According to the reading, ¿no? De acuerdo a la lectura, vamos a hacer las preguntas, vamos a responder las preguntas. Allá. Answer the question. Do people make furniture from wood in your country? La gente hace fabricaciones de madera en tu país. Yes, ¿no? Mucho. Tenemos una selva bien grande. Yes, they do. Okay. Do they manufacture different things from wood in your country? Ellos fabrican cosas diferentes de madera en tu país. Sí. Yes. Comma. They do. Ahí está. Yes, they do. Okay. Oh, yes, we are in September. We are in September. We finish the month of August. The end of month of August. Vamos a ver, entonces, en esta ocasión, vamos a hacer un trabajito muy importante, ¿ya? ¿Qué les parece? A ver, aquí les voy a escribir una tareita. Una tareita. Homework. ¿Sí? Van a anotar esa tareita. Homework. Homework. Ta, 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 con mayúscula. Ching chong, homework. Homework. En esta tarea, ustedes me van a hablar acerca de la madera. Primero, vamos a hablar sobre los árboles. Trees. ¿Ya? Trees. ¿Dónde encuentras? Puedes hablar de, en tu jardín, en tu parque. Describir tu árbol, cómo se llama. Puede ser el pino, puede ser el eucalipto, lo que tú quieras. Describe, this is a tree. De repente puedes ponerle una edad, cuánto tiempo tiene ese árbol, ¿ya? Cuánto tiempo, por ejemplo, dice, this tree is 10 years old. Este árbol tiene 10 años de edad, ¿no? ¿Ya? Y hablar un poquito más sobre el árbol, ¿no? Que no rompamos, no cortemos árboles, ¿no? Para poder respirar, ¿sí, chicos? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Trees. ¿Qué más podemos hacer? Van a hablar de la madera. Wood. Ya.
van a hablar de la madera y van a hablar también de las de manufacture. ¿Qué cosa es manufacture? ¿Qué es manufacture? La fábrica, fábrica de madera. ¿Qué cosas hace? ¿No? El árbol, un arbolito que tenga, que ustedes pueden visualizar, pueden filmar, qué sé yo, y hablan del árbol. Ya como su nombre, de repente es un árbol de manzanas que tengan ustedes cerca. ¿Qué, chicos? Entonces, aquí Woods van a ver de esta madera qué es lo que tienen en casa. Por ejemplo, una mesa, de table, de chairs, de bookshelves, etc. Si ustedes no saben algún nombre de algún objeto que tienen en madera, le buscan, you have to look in your dictionary. Buscar en el diccionario los vocabularios. Manufacture, ¿qué cosa se fabrican de la madera? ¿Qué cosas se fabrican de la madera? ¿Ya? Por ejemplo, ahora mismo, ayer vi una noticia en la tele. Hay un fabricante de bicicletas que está haciendo bicicletas de bambú. Imagínense, algo similar. Ya vean ustedes alguna noticia por ahí. ¿Qué otras cosas, aparte de los muebles, que se puedan fabricar de la madera? ¿Ya? Entonces, son tres cositas. Hagan bien sus trabajitos. Fílmense si quieren, expongan, ¿no? Expongan, y ese video la quiero for next class. Okay? Thank you very much. That's all for today.